Constitucional. Aquel que había canalizado de alguna forma todo lo que se había manifestado en el estallido social. Recordemos que esa fue la solución política que propuso el presidente Sebastián Piñera, concordada con los parlamentarios de la época y con los partidos políticos, para encauzar la crisis que estaba arrasando con las calles en el país. En un momento muy crítico de violencia surge este proceso constituyente, que derivó en todo un trabajo por todos ya conocido y en el resultado que sabemos, el triunfo del rechazo finalmente en lo que muchos consideraron fue una gran sorpresa también en política. Bueno, vamos a conversar de este tema y otros asuntos de contingencia. La presidenta de Demócrata, la senadora Ximena Rincón, está con nosotros. Bienvenida, senadora. Muy buenas tardes, Cecilia, Sebastián. Gracias por el contacto con Radio Pauta. Hola, senadora, muchas gracias. Senadora, vamos a hablar de varios temas de contingencia también en la agenda de seguridad, por ejemplo, un tema bien, bien relevante. Pero partamos con esta conmemoración de los 2 años del triunfo del rechazo y de lo que ha ocurrido también en este periodo de tiempo. ¿Cómo analiza usted de qué forma ese triunfo ha logrado delinear el mapa político? ¿Qué ha cambiado o cómo ha cambiado el escenario a partir de aquel triunfo del rechazo hace 2 años atrás? Bueno, yo creo que el triunfo del rechazo el 4 de septiembre del año 2022 marca un antes y un después de la configuración política en nuestro país. Y creo que el hecho de que hoy día exista Demócratas como partido político representando al centro es parte de ese cambio. Ya no estamos alineados como antes de este plebiscito en la centroizquierda, la centroderecha, uh-huh. sino que se va conformando una nueva fuerza política que por primera vez va a participar en un proceso electoral en las elecciones del 26 y 27 de octubre de este año, que son las elecciones territoriales, con candidaturas propias, con representación de ese centro que apela al sentido común, a los acuerdos, a rescatar las cosas buenas de nuestro país y obviamente cambiar y mejorar las malas. Y yo creo que eso es probablemente lo más significativo. Nosotros, sin haberlo buscado, fuimos los protagonistas del movimiento del rechazo, la centroizquierda por el rechazo. Ustedes se acordarán que nos agrupamos así, y con rostros como el de Felipe Arboe, Matías Walker, la diputada Joana Pérez y tantos otros, Cristian Barken, se dio forma a este mundo de la centroizquierda, quien no estaba dispuesto, ¿senadora?, a defender un texto que nos dividía y que no respetaba aquellos valores mínimos que tenía el país. Ahora, cierto, surgieron nuevas fuerzas, se consolidan distintos bloques y hay como un reordenamiento de las fuerzas políticas y se baraja el naipe de otra manera. Pero respecto al objetivo que perseguía, por ejemplo, Demócrata, sobre generar una mirada más de centro, tratar de aunar posiciones y de que de alguna manera fueran confluyendo distintas fuerzas políticas, ¿eso usted cree que se ha conseguido realmente? Porque uno ve hoy día un nivel de polarización en el debate político a ratos muy, muy alto. Bueno, del que no somos de hecho parte, porque si ustedes miran los debates legislativos, por ejemplo, han sido justamente nuestros votos los que han permitido poder avanzar. El ejemplo más notorio fue el de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados. Fueron los votos de los diputados demócratas los que permiten pasar al segundo trámite en el Senado. Y nosotros lo que creemos es que tenemos que poner el acento en las urgencias de la ciudadanía, y hemos trabajado justamente en eso, en materia de seguridad, pensiones, salud, en el tema de recaudación fiscal. Hemos hecho propuestas. Eso es lo que nos parece correcto, y dar nuestros votos para avanzar en aquellas transformaciones que sean o que den respuesta a las urgencias de la ciudadanía. Senadora, ¿solo hay que enfocarse en dar respuesta a las urgencias de la ciudadanía? ¿Queda desechado cualquier nuevo proceso constitucional? Se lo pregunto porque hay quienes sostienen en el oficialismo que las deudas pendientes son tantas que efectivamente hay que avanzar de manera más rápida. Y he escuchado hoy día en una entrevista al ex convencional Agustín Esquela, y él decía que en la práctica las constituciones escritas en dictadura hay que desecharlas, no hay que reformarlas. A ver, pareciera que las urgencias y las necesidades de la ciudadanía no están en la carta fundamental. De hecho, si ustedes miran todo el tema de muertes producto de no atenciones y listas de espera,
no es un tema que uno encuentre la solución en la Constitución, la encuentra en una adecuada gestión y uso de los recursos públicos, que si uno mira la eso o de lo que se destina del ingreso per cápita de nuestro país en comparación con Europa, tenemos harto más recursos puestos en salud, tienen deficiencia y la respuesta es bastante mala. Y por lo tanto, yo creo que hoy, cuando han pasado 5 años del estallido social, 2 años desde aquel 4 de septiembre, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa en gestión? ¿Qué pasa con el gobierno y las respuestas a las demandas de la ciudadanía? El ex convencional decía que el país, ese mismo ex convencional, reaccionó lento. Sí. Creo que eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo hacemos que las respuestas del Estado sean más rápidas? Y eso no va a pasar por tener una nueva constitución necesariamente, va a pasar porque tengamos una buena gestión del Estado, porque hayan personas con competencias y capacidades en el Estado y porque los recursos se ocupen donde tienen que usarse y no que terminen finalmente en fundaciones o en manos que no corresponden. Estamos conversando con la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón. El vicepresidente, tanto del Senado como del Partido Demócratas, Matías Walker, en una entrevista a La Tercera decía que ya demostramos que es posible ayudar a cambiar el curso de la historia. Bien podemos hacerlo con una candidatura presidencial. Usted ha dicho que puede asumir ese desafío y que quiere asumir ese desafío, pero finalmente va a ser un desafío que va a asumir dentro del centro político o va a pasar por un proceso de primarias con la derecha. Después de este proceso, digamos, de estos 2 años del triunfo del rechazo, cambió la correlación de fuerzas y ustedes que venían de la centroizquierda ahora están negociando con la centroderecha. La verdad es que no hemos negociado nada con la centroderecha, tenemos un pacto electoral con amarillos, vamos en listas propias, con candidaturas propias y estamos definiendo apoyos a candidatos en aquellos lugares donde no llevamos candidatos nosotros. De hecho, como demócratas tenemos 40 candidatos a alcaldes en todo el país y en el resto vamos a ver a quiénes apoyamos. En el Maule, por ejemplo, ¿Y vamos a con miras a apoyar la a... presidencial, senadora? Bueno, la presidencial es algo que viene el próximo año. Algunos están muy apurados, corriendo por la presidencial, y esta es una carrera que se gana con perseverancia, con seriedad, con propuestas, pero también con una buena base en materia de gobiernos locales, gobiernos comunales. Y ¿Pero nosotros ustedes van a estamos apostando participar de ahí. primaria? No, no vamos a participar en primaria, eso ya lo hemos dicho en más de alguna entrevista. Vamos a dar la pelea, vamos a estar en la papeleta y obviamente que si se define que sea yo la que asuma ese liderazgo, lo voy a asumir porque nunca he rehuido ninguna pelea, pero eso es parte de una discusión que vendrá más adelante. Estamos conversando con la senadora presidenta de Demócratas, Jimena Rincón. Senadora, hablemos también de temas de seguridad. Ayer en Cerro Castillo se realiza este encuentro con el presidente y distintos parlamentarios. Demócrata no estuvo, ¿no? Entiendo que esta era la que se invitó a los miembros de las comisiones de seguridad de la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos ahí representación en este espacio, Ajá. por lo tanto, supongo que por eso no había nadie en nuestras filas. Y obviamente siempre estamos dispuestos a conversar, participamos en todos los espacios. Nosotros hicimos una propuesta por escrito a la ministra Toa cuando asumió el ministerio. Hemos hecho presentaciones respecto a estados de excepción, a proyectos de reformas constitucionales, a iniciativas de ley. Por ejemplo, sin Sí. ir más lejos, en junio presentamos una que impedía que en el caso de delitos de narcotráfico, de crimen de ciberseguridad, etcétera, se pudiera dar la alternativa de libertad con fianza a quienes estuvieran en este tipo de situaciones. Y no hubiese pasado eso, no se hubiese dado la libertad bajo fianza a los procesados en el caso de Ovalle, que hoy día están libres y solo se ha, entiendo, se ha logrado capturar a A uno uno hasta solo. ahora, sí. Entonces, Senadora, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas estamos haciendo nosotros, poniendo el sentido común en la discusión del país. de todas maneras, ¿cree usted que es una buena instancia, una buena señal, en todo caso, que haya un trabajo como el que se está comprometiendo en este tipo de encuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Cómo ve esa señal? Por cierto, y por eso le señalo, nosotros, Sebastián, hemos estado haciendo siempre propuestas, hemos colaborado con el Ejecutivo, hemos dado nuestros votos para sacar una agenda de seguridad, pero también hemos puesto
iniciativas en el debate que lamentablemente el gobierno no las ha recogido y no les ha puesto urgencia. La más reciente es la que acabo de mencionar. Senadora, el subsecretario Monsalve, pese a lo que nos enteramos que se había hablado ayer en la reunión con el presidente respecto de ponerle urgencia a estas expulsiones, 30.000 expulsiones que reconoció la ministra Carolina Toá, que no se han hecho, que están pendientes, ponía paños fríos y decía que acá lo que hay que hacer es llevar a cabo medidas que puedan realizarse y no medidas que en la práctica solo buscan hacer un punto político. ¿Usted ve que desde la oposición se están haciendo puntos políticos en lugar de hacer propuestas más eficientes? Porque finalmente el tema de quienes cometen delito aquí en Chile, que son extranjeros y que no se pueden expulsar, es un tema de Estado. Senadora. Ahí te perdí, porque finalmente dijiste y se cortó. Si es que finalmente esto es para hacer un punto político desde la oposición o es un tema de Estado que hay que resolver entre todos. ¿Aló? ¿Aló? Senadora, ¿Aló? ahora ¿Aló? sí. Ahí Le sí. está entrando ¿Nos una llamada, escucharon? parece, Es que senadora. no, no, no. No, no, estoy en ruta, entonces se cortó. Ah, Ustedes ok. saben que las comunicaciones son así. Sí, obvio. Algo ¿Alcanzó a estaban escuchar? diciéndome algo del punto Si es que es un punto político, pero no político, alcancé a escuchar la pregunta. sí, si es que la oposición acá está tratando de hacer un punto político o hay soluciones concretas que se puedan llevar adelante en materia de expulsiones por ser una urgencia del Estado, no de un gobierno o de un bloque. A ver, nosotros creemos que aquí, más que puntos políticos, y puntos políticos hacen todos los días y a cada rato también desde el gobierno, sin ir más lejos, ese megáfono en la frontera en el norte es un buen punto político, pero sin ninguna eficacia. Es cómo somos capaces de enfrentar el tema de seguridad, que es el tema número uno para las familias de nuestro país. Y ahí, más que poner la fuerza en expulsar a las personas, es pongamos la fuerza en regularizarlas, en hacer un buen empadronamiento, llamar a empadronarse a todas y a todos los extranjeros, ver cómo aportan cada uno de ellos al desarrollo del país y son personas que no están en la frontera del delito. Hacer expulsiones, ustedes han visto que es impracticable. Y la ministra dice, hay 30.000 sin ejecutarse. Bueno, vamos a seguir esperando que se ejecuten o vamos a tratar de normalizar la vida de muchos chilenos. Y voy a poner un ejemplo acá. Hay un chico que entró siendo menor de edad a nuestro país, cumplió hoy día los 18 años, es un joven que está estudiando y le llegó orden de expulsión. ¿Cuál es el sentido de hacer eso? Un joven que tiene buenas notas, que promete desde el punto de vista del aporte a la sociedad y en vez de ver cómo regularizamos, le mandamos una orden de expulsión. ¿Dónde están los focos del sentido común en este tema? Yo creo que tenemos un problema y el problema tenemos que abordarlo con mucho sentido común. La senadora Jimena Rincón ha estado con nosotros aquí en Pauta Final. Senadora, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias, que esté muy bien.